Buenísimos días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es viernes, son las 8 menos 10 de la mañana y por aquí estoy con esta pequeñaja que últimamente me nota que me levanto y se levanta porque ya no llora, señores, ya no llora, ya directamente se levanta y sale a mi búsqueda, ya sea a las 3 de la mañana. Ella, cuando nota que no estoy, se levanta y se viene a mi habitación. Que yo no sé qué es peor, porque la escucho en medio del pasillo y yo me cago viva. Vamos, no me cago porque sea ella, sino porque yo no sé quién es. Yo, a mí me coge así en medio dormida y yo escucho un llanto de una niña en medio del pasillo y me cago, pero es ella. Así que pues nada, por aquí estamos las dos desayunando. Ahora llamaré a Manuel a las 8, yo siempre lo llamo a las 8. Y la rutina de cada mañana: hacerle el desayuno, espera que desayune y llevarla al cole. Aunque hoy lo va a llevar Juanma, porque lleva desde el lunes de descanso, así que ya que está él aquí, pues, y ya que hoy tiene, precisamente hoy tiene que salir, ahora por la mañana, así que pues aprovechamos. Iba a hacer más simple para subirme la gafa, porque como no veo un pimiento, pues eso, lo que estaba diciendo, que lo está llevando él, ahora que está él aquí, pues eso, ¿no? Que yo siempre soy la que lo lleva y eso por la mañana y estoy un poco hasta aquí, pues lo está llevando él, así que pues eso, no voy a decir más, así que... Y ahora cuando termine de desayunar y me lave la cara y me peine un poco y eso, pues sigo grabando. Quitar ya el pijama, me lavo la cara, me he echado mi cremita, me lavo los dientes y me he puesto ya el chanda. Bueno, a ver, me voy a sentar aquí y os voy a contar. Tengo unas pocas de cosas que contaros por aquí por YouTube, porque me veo súper mal poco favorecida hoy con estos pelos. Me veo como la cara así como muy de Kiko, no sé. Pues eso, tengo un montón de cosas que contaros hoy por aquí por YouTube. Los que me seguís por Instagram, que si no me seguís y tenéis Instagram y me queréis seguir, os lo voy a dejar por aquí debajo para que podáis cotillear. Allí normalmente os voy contando absolutamente todo lo que voy haciendo. Bueno, ya sabéis. Pero que estoy más actualizada, ¿no? Al día a día, subo mis historias, subo mis fotos, también subo reel, un montón de gracioso y eso. Y bueno, que algunas me habéis dicho que no tenéis Instagram, que lo subo también por aquí. Pero es que no puedo. Por ejemplo, los reel y eso, que son como vídeos tipo TikTok, ¿no? Cosas cortitas y con... yo por lo menos los intento hacer así con gracia y eso, no los puedo subir aquí porque la mayoría tiene música y entonces YouTube me quita el vídeo porque tiene copyright, entonces no lo puedo subir aquí. Bueno, la cuestión, que los que me seguís por Instagram estáis más actualizados que por aquí por YouTube, que grabo pues menos, solo 3 vídeos a la semana, ¿no? Que no es a diario. Así que pues os voy a actualizar hoy una mijilla, un poco blog actualización. Lo primero, os conté en el último vídeo, que en el último blog, que Juanma pues se había puesto a dieta, que estaba saliendo a andar, que se estaba poniendo un poco en forma, ¿no? ¿Y qué pasa? Que yo me he picado con él, que me he picado con él, así literal, como estáis escuchando. Llevo 2 días andando, hoy es viernes, pues ayer jueves y el miércoles salí a andar. El miércoles no sé cuánto andé, ponero que unos 3 kilómetros o así, o 3 y algo. Es que no llevaba el reloj y a mí el reloj me va contando los kilómetros que voy haciendo, los pasos, las calorías y todas esas cosas. Y el miércoles yo no llevaba el reloj puesto, entonces no tengo ni idea de cuánto andé. Andé bastante, pero no sé cuánto. Pero es que ayer fue de verdad el peor día de mi vida de los andares, ¿eh? Horrible. Me fui, valiente yo, hasta el quinto... así tal cual, ¿eh? Hasta el quinto pino. A casa de mi suegra, que vive súper lejos, en plan en el otro pico de Huelva, pues me fui andando, porque Juanma se trajo una llave de su casa, que no se debería de haber traído, que le hacía falta a mi suegro para ese mismo día, o sea, para el día siguiente irse a trabajar, y yo le dije, bueno, como yo voy, primero va él a andar, y cuando él llega, pues salgo yo, ¿sabes? Y así nos turnamos para quedarnos con los niños. Digo, venga, pues yo me llevo la llave y voy ahí a tu casa, a ver si... Bueno, a tu casa, a casa de sus padres, ¿no? A ver si soy capaz de llegar hasta allí.
ya os digo, de aquí a casa de mi suegra es cuesta arriba, cuesta abajo, cuesta para acá, cuesta para allá, mortal, ¿vale? Bueno, pues llegué a casa de mi suegra. Y una vez que estaba allí, porque no traía un euro suelto, o si no, os digo de verdad que me vengo en el autobús, ¿eh? Me vengo en el autobús. ¿Ustedes saben cómo se me hizo a mí ese camino de largo? ¿Cómo se me hizo a mí ese camino de largo? Yo no sé cuántas veces, yendo camino a mi suegra, me arrepentí yo de haber dicho que iba a ir. Que Juan Maito me dijo, si ves que estás yendo para allá y que no vas a ser capaz de llegar porque es que estás muy lejos, chiquilla, pues te da la vuelta y ya está, no pasa nada, que yo luego la arrimo la llave en un momento en la moto. Que no, tú tranquilo que yo llevo, que yo llego. Y me dijo, y tú, vale, si llegas y quieres que yo luego te vaya a buscar, porque después te tienes que volver para atrás. Me llama y voy en un momento. Vale, bueno, pues no. Pues llegué acá a mi suegra y cuando me dio por mirar el reloj llevaba 4 kilómetros y pico. 4 kilómetros y pico andando. Que ustedes a lo mejor, si sois fitness y estáis hartas de andar, pues me diréis, hija, 4 kilómetros, qué mierda, ¿eh? Pues hija, para mí 4 kilómetros es la vida. Porque es que yo lo que ando es la vuelta que doy por aquí por mi casa para recogerla y el bajar a la calle a sacar a mi perro, chimpón. Porque hasta a llevar a Manar Cole voy en el coche, porque la verdad que está lejito. Pues 4 kilómetros y pico y luego para atrás. Así que yo anoche, cuando me duché y me senté en el sofá, no tenía pantalones de levantar. Vamos, es que no tenía pantalones de mover las piernas. Horrible, ya os lo conté por Instagram. Parecía la muñeca de Famoso Andando. No era capaz, horrible. Fata. Normal, agujeta. Qué narices. ¿Verdad? ¿Por qué tienes un gargajo pegado en la barbilla? ¿No escupa? No escupa, marrana. Pues eso, esa es una de las actualizaciones. Hoy estoy mucho mejor. Tengo las piernas resentidas del día de ayer, pero estoy bien. Puedo andar y puedo agacharme y puedo. Hoy voy a salir a andar otra vez. No me voy a meter la caña que me metí ayer. Quizás ande menos que nunca y no coja ni una sola cuesta, pero quiero andar. ¿El tema de la comida? Pues estoy intentando comer un poco mejor. Digo intentando porque todavía no lo he conseguido. Lo quiero conseguir. Juanma sí está comiendo verdura, mucha fruta, pero yo la verdura, es que a mí la verdura de aquí, no, como que no. No la tolero, ¿sabes? No la tolero. Bueno, que me estoy enrollando un montón y llevo 5 minutos hablando. Segunda actualización, que os lo pregunté por Instagram, pero por aquí creo que todavía no lo he contado. Bueno, no es una actualización, es simplemente que os quiero hacer una propuesta. ¿Qué me decís del mes de diciembre si queréis que haga aquí en mi canal Vlogmas? Dejármelo en los comentarios. He estado pensando y hay muchos canales que hacen blog más. Este año, lógicamente, van a ser muy diferentes. Lo voy a explicar un poco para quien no sepa lo que son los blog más. Los blog más son blogs diarios que se suben normalmente desde el día 1 de diciembre hasta el día 24 o así. Hay gente que lo sube hasta el día 31 de diciembre. Otra gente que no, que solo hasta el día 24 para disfrutar después de la fiesta, digamos, ¿no? Lo he estado pensando. El año pasado hice blog más, pero hice cuatro blog más porque yo no hacía nada del otro mundo a diario. El año pasado también era un canal muy muy chiquitito, que también me seguía poquita gente, entonces como que no me merecía mucho la pena el grabar tanto, porque luego tampoco es que lo viera tanta gente, ¿no? Pero es que este año, ya que somos una gran familia, por lo menos para mí somos una gran familia, me lo he estado pensando. Digo, le voy a preguntar yo a mi familia de aquí, de YouTube, ¿qué os parece? Si tenéis ganas. Ahora sí, serían blogs más cortitos, en vez de blogs de 25 minutos, como yo suelo subir así de normal durante la semana, ¿no? Cuando subo los vídeos aquí al canal. Que subo 3 vídeos, pero son a lo mejor pues eso de 20, 25 minutos, así. Serían vídeos más cortitos, a lo mejor de unos 10 minutos, 12 minutos, igual algún día me vuelvo yo loca grabando y sí son de 20 minutos, pero serían vlogs más cortitos, súper caseros, porque más que nada este año pues no vamos a poder ir a llevarle la carta a Papá Noel, ni vamos a poder ir a ver nada de Navidad porque está la situación como está. Pero aún así, ya que ustedes me pedís tantísimo que os gusta este tipo de vlogs súper caseros, súper familiares, que os gustan, que os entretienen, que os hace gracia, pues lo he pensado de quizás intentarlo, empezar el día 1 con el primer blog más y de intentar subir blog pues todos los días. Que un día me pilla, chicas, fatal, que es que hoy he tenido que ir al médico o es que hoy estoy mala, pues eso, que he tenido que cortar, que ya no sé ni por dónde iba.
Pues eso, que si un día no me da tiempo de subir un blog porque no me ha dado tiempo, o porque no estoy mala, o porque simplemente no me ha apetecido, o no me ha dado, he tenido que ir a algún sitio, lo que sea, pues no lo subo, pero mi fin es intentar de subirlo todos los días. ¿Qué os parece? Me gustaría que me dejarais en los comentarios si os apetece, si lo veríais, si sabíais ya lo que eran los blogs más o no lo sabíais, y si queréis que lo haga. Simplemente eso, quiero saber si queréis. Que la mayoría dice que sí, pues entonces yo me animo y lo hago. Que la mayoría dice que no, pues entonces seguiré con mis 3 vídeos semanales normales y corrientes y punto. Si es verdad que aunque grabe blog más todos los días, ese día que yo vaya a hacer la compra, pues en vez de hacer un blog más, pues os hago un vídeo de compra como normales, Lía, no se derrama el agua en la mesa. Normales y corrientes como los que hago ahora, ¿sabéis? Ese día, pues en vez de un blog más, sería un vídeo de compra. Que los vídeos de compra no se van a perder, ¿vale? Y nada, pues eso. Eso era más que nada lo que quería contaros. Voy a parar ya de hablar un poco. Lía, no se derrame el agüita en la mesa, bonita, que se hincha. Es que mira, que mira que tiene mala idea, mira. Mira lo que está haciendo. Derramando el agua en la mesa y ahora limpiándola con la mano. ¿Eso se hace? ¿Sí? No, pues eso no se hace, bonita. No, no. Venga, así sí. A bebé sí. Ya está. Y ya está, claro. Ea, el tapón y se acabó. Bueno. ¡Ay, que se ha cogido un pellizco! ¡Ay, ay, a ver! Ya está. Pues eso, voy a dejar ya de hablar un poco. Voy a recoger un poco la casa y ahora sacar a mi perro, que Juanma se ha tenido que ir a llevar mano al cole y se ha ido rápido porque ya se hacía tarde y no le ha dado tiempo de sacarlo. Y está aquí el pobre así, mirando a la puerta porque tiene ganas de salir. Pero estoy esperando que sea un poco más tarde porque hace mucho frío todavía para sacar a Lía. Bueno, pues eso, lo dicho, voy a parar de hablar y me voy a poner a recogerlo todo y hacer todas mis cositas. Fin de recogida. Y aquí estamos, el señor Gómez y yo. Que yo no sé por qué está tumbado, porque me ha dicho que iba a hacer las camas, que todavía no las he hecho, es que me he liado con la cocina, me he liado con el ordenador y eso, y todavía no he hecho la cama, pero las va a hacer, mientras yo me voy a deshacer del parque. ¿Qué te parece? Pues sí, porque eso está ahí parado, cuando termine el parque pues a las camas. Sí, no, mientras Juanma hace las camas, Lía, voy a quitar yo el parque, así que venga, no me voy a enrollar más, que si no pasa el día y no lo hago. Y Lía me va a ayudar. ¿Tú me ayudas a recoger parque? ¿Tú me ayudas? ¿Eh? Venga, Lía me va a ayudar. Por aquí está Lía ya, entre los juguetes, como si no lo hubiera visto nunca, ¿sabes? Aquí están todos los peluches y juguetes grandes, que tengo que buscarle ahora sitio donde ponerlos. El problema, que como los ponga todos encima de la cama, pues voy a tener que quitar y poner peluches, 500 millones de peluches, porque ya sabéis ustedes cómo tengo yo ya de por sí las camas de peluche. Y después, aquí en esta cajita, todos los juguetillos chicos. ¿Alguna empresa de calcetines que se quiera poner en contacto con nosotros? Porque es que ya no tengo ninguno. No me corto las uñas y es lo que tiene, ¿sabes? ¿Pero tú por qué te pones esos calcetines? No, encima los enseña, vamos. No, me los he puesto. Me los he puesto y estaban enteros. Pero del roce de la uña, pues los he cortado. Qué asco de tío. Anda, cógelo y tíralo, porque eso no merece la pena ni coserlo. Pues eso, quería buscar sitio. Y después el parque, pues ya está aquí, para guardarlo. Para guardarlo, no sé, para dárselo a alguien, porque yo ya no pienso tener más niños. ¿Cómo va a tener que usar el parque este? Pero mira qué recogidito se queda. De por sí es que el parque es enano, vamos. Es muy chiquitín. Así que pues nada, voy a ver dónde le busco yo hueco a estos... calcetines, va a decir. A estos peluches. Y la caja al cuarto de los juguetes. Que nada, ahora Lía, en cuanto lo vea, lo sacará todo y lo dejará tirado. Y la caja vacía de nuevo. ¡Listo! Se acabó ya el problema del parque. Mira, no tiene nada que ver, ¿eh? Pedazo de hueco que se ve ahora. Pero sí es verdad que aún así, creo que a la planta, ese globo que estaba jugando mi perro con el globo y la dejó ahí. A la planta creo que le da más luz. Mira esta. ¿Qué trae eso de la cocina? Venga, pues súbete. Que digo que creo que a la planta le sigue dando más luz ahí.
que ahí, porque ahí está como muy encerrada detrás de la pared y no, así que creo que la voy a seguir dejando ahí aún así, pero bueno, por lo menos se ve esto más despejadito, que es lo que yo quería, y ya me he quitado eso de encima, que en realidad estaba ahí recogiendo mierda. ¿Qué? ¿Qué te ha subido? ¿Qué quiere? Y nada, pues eso, lo que estaba diciendo, que ya por lo menos me he quitado eso de encima, que llevaba para hacerlo, os lo prometo, con pues, 2 meses tranquilamente, porque es que ya os digo que es que no se le da uso a eso. Y estoy por aquí cociendo un poquito de arroz, porque he sacado puchero. Tengo este tape y tengo otro que está ya en el frigorífico porque ya está descongelado. Y un poquito de puchero con su garbanzo, su cardo y pollo y jamón que sobró de la pringa. Y es lo que vamos a comer. A eso yo luego lo caliento en una ollita y cuando esté calentito le echo el arroz este. Me gusta cocer el arroz antes porque el arroz chupa mucho cardo. Y como yo le eché el arroz para que se cueza del todo en el puchero, nos comemos el puchero más seco que. Entonces yo primero cuezo el arroz y antes de que esté terminado completamente de cocer, lo quito. Y ya luego sí lo termino de cocer con el cardo, pero no chupa todo el agua que ya ha chupado al corcés está aquí. Así que pues nada, creo que voy a despedir ya aquí el vlog, porque creo que se me ha ido de las manos y nada más que todo lo que me he llevado antes hablando fueron por lo menos 10 minutos y va a ser al final un vlog súper largo. Y nada, que es que Juanma no lo sabe, pero he contado por aquí por YouTube que me digan si quieren que haga vlogs más en diciembre. Él se da como voluntario para grabar un día yo, un día él. Es que es muy cansado. Así que nada. A ver, ya me decís ustedes, si os apetece que haga vlogs más, dejármelo en los comentarios, que yo os leo absolutamente a todo el mundo, ¿eh? Quiero que lo sepáis. A todos y cada uno de los comentarios, yo los leo. El problema es que no me da, ya, no me da la vida de responder a todo el mundo. Gracias a Dios. Eso quiere decir que son muchos los comentarios. Es que no es solo YouTube, es que también es Instagram, que también me comenta muchísima gente en las fotos, muchísima gente en los vídeos, muchísima gente me escribe por mensaje directo y también les contesto. Yo intento contestar a todo el mundo. Entonces, Lía, ¿eso está bien? Venga, bájate. Bájate, señora. Venga. Venga, para abajo. Ahí. Ideitas de bichita, ¿eh? Así que bueno, voy a dejar ya aquí el vlog, pero no sin antes, como de costumbre, mandar los saluditos. El primer saludito de hoy es para Sergio Serrano Márquez. Un besazo, Sergio. Otro saludito para Gloria Jerez Alvarado. Un besazo, Gloria. Hoy no está Manuel para dar los saluditos, pero lo da Juanma. Otro saludito para Lucía Meza. Un besazo enorme, Lucía. Otro saludo para Isabel Jiménez. Un besazo enorme, Isabel. Y por último, un besazo para mi Rebeca. Rebeca. Además, Juanma te manda otro saludo, Rebeca. Por favor. Porque Juanma es que conoce ya a Rebeca. Rafael, el señor Gómez. Así que nada, un besazo a todos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Os leo en los comentarios. Me enrollo que tengo el brazo reventado. Y como siempre digo, si os ha gustado, dadle a like. Si no estáis suscritos, por Dios. No sé ya cómo decirlo, suscribiros aquí abajo que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.